Jóvenes del Movimiento 19 de Abril lamentaron que autoridades de la UNAM Managua hayan decidido eliminar el examen de admisión a esa casa de estudios. Este actuar no está basado en un análisis científico y que son decisiones únicamente de facto. No es verdaderamente una situación que favorezca a la comunidad educativa, no es una decisión que favorezca de una práctica científica al estudiantado y que fortalezca las herramientas que le sirvan en la vida profesional, humana y académica que todos los nicaragüenses, los jóvenes, la población en general que se quiere involucrar en esta alma mater, tengan los elementos suficientes para salir a una vida profesional que ya de por sí verdaderamente es bastante complicado conseguir el primer empleo y aún más es complicado contar con las herramientas académicas suficientes que te sirvan para poder involucrarte en la vida laboral. Esta decisión únicamente está basada en una situación política, es una decisión de facto, no está analizada, no está consensuada, no está consultada con los diferentes sectores que tiene la comunidad estudiantil, en este caso docentes, en este caso estudiantes, comunidad estudiantil, ¿verdad? Y los órganos necesarios para poder realizar adecuadamente una transición o un cambio de esta manera que se pretende. Explican que este tipo de decisiones afecta no solo la calidad educativa de las nuevas generaciones, sino también el libre pensamiento crítico de la juventud. Es una situación política que únicamente va en la búsqueda de ganar aceptación con un sector de la población que no necesariamente obedece para la mejora, no obedece para la estabilidad y no obedece para que los estudiantes, para que la comunidad como tal tenga las herramientas suficientes para poder involucrarse a un mundo laboral, a un mundo académico y que no obedece para fomentar y fortalecer la academia y el mundo científico como tal, que es lo que Nicaragua necesita. Nicaragua necesita profesionales preparados al servicio de la población, que cuente con herramientas que sirvan para los nicaragüenses para mejorar verdaderamente la competencia, las calidades y las cualidades del ciudadano en el cual se pueda desarrollar tanto en el sector público, se pueda desarrollar en el sector privado, se pueda desarrollar en la academia misma. Entonces, esta medida no es verdaderamente para fortalecer el intelecto, no es para fortalecer las herramientas que el ciudadano necesita cuando pretende ingresar a esta casa de estudio. Marcos Medina, Noticias 12.